Bien, hasta ahora hemos estado haciendo todo lo que es traer datos. Entonces, ya es hora de, una vez que uno trae los datos, uno tiene que manipularlos, tiene que buscar. Por ejemplo, vamos a hacer ahorita estas operaciones de búsqueda, ¿correcto? Les vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a hacer lo que se llama filtros, ¿no? Vamos a crear un nuevo proyecto web. Vamos a llamarle demo. En este caso, creo que ya es 9. La ruta. En la ruta va a estar en net, capacitaciones, provías, sesión 4, demos, ¿no? En esa ruta, nuevo 9, en la ruta que está ahí. Crear, vacío. Uy, se me pasó la mano. Vamos a cerrar, porque probablemente no voy a borrarlo. Y de nuevo vamos a crearlo. A crear un nuevo proyecto web. Demo 9, crear, y se me pasó la mano de vacío, era MVC y sin HTTPS. Ahora sí, iba a crearse, ahora sí. Entonces ya creo un MVC sin HTTPS. Y bueno, esta vez voy a trabajar solamente con la tabla productos, ¿no? Para hacer todo lo que es este filtro con productos. Entonces, clic derecho, agregar, al controlador voy a llamar producto. Producto. Producto, agrego, ¿no? Y desde cero va a hacer las cosas, sí. Producto, vamos a hacer una consulta. Producto, consulta, borro todo esto y lo voy a hacer de cero, ¿no? Entonces, profesor de cero, desde cero. Entonces, yo necesito trabajar con acceso a datos, solamente referencia a la librería que hemos hecho, le das examinar en net. Capacitaciones, provías, dice librerías y ahí dice acceso a datos. Jala la librería de acceso a datos y acá colocas using, ¿no? General.librería.acceso a datos. ¿Qué hay en esa librería? Está el DASQL, ¿no? Entonces, en la parte de abajo colocas public, string, listar productos. En este caso yo es lo que voy a listar. Y para acceder a datos sin hacer capas, nada, declaras una variable de tipo string y luego al final retornas esa data de tipo string. No tienes que serializar nada porque por defecto es un tipo de dato compatible entre cualquier plataforma, ¿no? Las cadenas son cadenas iguales en casi todas las plataformas. Entonces, lo único que haces es llamas a tu clase de ASQL, creas un objeto, le haces new. Y ahí colocas tu KN conexión. Nosotros estamos colocando conexión provías, creo. Ya. Y luego vamos a llenar esa cadena utilizando un método llamado ejecutar comando, donde tienes el procedure. A ver, vamos a hacer un procedure que bote una cadena de productos. Profesor, no lo hay. Bueno, si no lo hay, se crea, pues, ¿no? No hay un products listar CSV. No hay. Vamos a crearlo. Create products. ¿No? Listar CSV. ¿No? En este caso, ojo, solamente necesito productos, así es que borro todo eso. Eso era cuando va eran varias tablas. Ya, eso nada más. Primero le enseño a manejar una tabla, después ya con varias. ¿Eh? Voy a borrar esto. Ya. Y ahí está. Me quedo con el select. Código de inscripción, precio stock, ¿no? Del producto. Solo eso. Listo. Pruebo. Y me vuelve una simple cadena, ¿no? Con las cabeceras, los anchos y la data, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a crear una vista. Agregar vista. Agregar. La vista se llama consulta. Agregar. Bueno, borro acá. Y rapidito. Acá coloco un div. Bueno, primero la hoja estilo. La hoja estilo del demo 8. Que es la que, ¿no?, más actual está. Estilos. Copiar. Y pegar. Obviamente hay que optimizar el aplicativo, ya hemos enseñado ya, ¿no?
como que lo hagan como tarea. El config, ahí está, copiar, marca todo, pegar. Bueno, si se cae, grabará el log del demo 9. Y acá, demo 9. Listo. Entonces acá, demo 9. Objetivo, filtrar datos en el cliente. Ah, pero sí, pues podemos filtrarlo yendo al servidor, pero también manejando el cliente. Entonces, esto es filtrar desconectado en el cliente, ¿ya? Ahora, pero todos los ejemplos que vamos a hacer hoy día van a ser desconectados sin el cliente. Pero esto es, vamos a llamarle así, texto con grilla, ¿ya? O sea, es un texto arriba y una grilla abajo, ¿ya? Listo. ¿Cuál es el texto? Bueno, acá en primer lugar un class que diga título. Acá otro class subtítulo que da consulta de productos. Bien, más abajo otro div que di, hay un class mensaje que diga no, nombre del producto. ¿Ya? Y al costado va a haber un test box, un input, ¿no? ID, TXT, nombre. Ese es por el cual vamos a filtrar. El tipo es un text. ¿Ya? El ancho, style, width, a poner 300. ¿Ya? Ahora, ni bien escriba abajo, en una grilla, div, ¿no? ID, div, div producto, ¿no? Y si quieres mostrar la cantidad de registros, o si quieres ahí mismo en div producto, no lo sé, ahí nomás. No, mejor tiene que ser separado, porque como va a ser desconectado, sí, mejor. Acá un class mensaje que diga registros encontrados, dos puntos, y acá va a haber un span que se llame span total, ¿no? Para mostrar cuántos registros se encontró. Listo, esta es mi interfaz, mi pequeña interfaz para hacer un filtro desconectado. El estilo ya lo jalé, todavía. Todavía. Vamos a jalar el estilo. Y abajo va a ir un JavaScript. Hasta ahora no hemos creado ningún JavaScript. Clic derecho, agregar carpeta. Vamos a llamar scripts. Y bueno, si mi pantalla se llama consulta, el JavaScript también se llamará consulta. Clic derecho, agregar JavaScript, archivo JavaScript, consulta. ¿Sí? Entonces, bueno, ya es hora de que poco a poco hagamos reusabilidad. Entonces, lo que hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan lo que hicimos la clase pasada? No, lo que hemos hecho hoy día, también está fresquecito el 8. Acá había un JavaScript. ¿Ya? Entonces, acá había una función get, una función post y un request server. Esas tres las vamos a usar en todititas las aplicaciones. Entonces, yo voy a crear acá un JavaScript, otro JavaScript, donde va a estar todo lo común que tienen todas mis pantallas. Bueno, en clases yo le llamo D de dueños, ¿no? O D de data, o D de, ¿no? Pero puede ser, también a veces le llamo general, ¿no? O no sé, pues, o genérica, no sé, pues, vamos a llamarle general. General JS. Y ahí pego esas funcioncitas get, post, ¿no? Y request server para hacer llamadas asíncronas. Pero hay que organizarse mejor porque ahí estaríamos cargando un montón de funciones. Mejor lo podemos poner en una clase al estilo, a este estilo, miren.
A ver, voy a copiarme de acá para que vean. Ah, mejor entro al Notepad++. Ahí creo que está abierto. Sí, el D. Entonces, vamos a copiar esto que está acá. Este estilo, ¿no? De programación, miren. Para crear, o sea, yo puedo llamar de frente a get o a post, pero si lo quieres al estilo librería, ¿no? O sea, si un poco estás decepcionado y quieres hacerlo elegante, que se llame como si fuera una clase, ¿ya? Entonces vamos a crear una variable HTTP que trabaje con un function anónimo. Acá está su constructor y va a tener nuestras propiedades o métodos get. Así. Ya no, así. Y nuestro método post. Así. Entonces, http.get, http.post y bueno, la función de abajo. Y luego, ya para finalizar. Hacemos esto, ¿no? Lo auto ejecutamos para que cargue. Así. Y listo. Estas tres cositas, este get, este post y este request server lo teníamos. Lo único que hemos hecho es darle la forma de una clase. En JavaScript, si tú creas una variable que apunta a una función, esta variable es una clase. Este es su constructor y este es su método get y su método post. Profesor, y si no entiendo eso, tú no debes entender eso, tú debes saber usarlo, así como jQuery y Java y Angular y React, acá también se usa igualito. Vamos a arrastrar dos librerías. General, ¿ya? Y que es para la llamada síncrona y el gráfico y todo lo común va a estar ahí. Y consulta, que es la librería específica. Entonces, es como, ¿no? Es que como nuestra jQuery y nuestra JavaScript, que llama jQuery. Pero nuestro general es chiquito, pues, ¿no? Es recontra chiquito. Aquí está, mira. O sea, no ocupa ni cuánto. Suma, pues. Tiene un get, tiene un post y un request server. ¿No? Un abuso de librería. O sea, recontra chiquita. Entonces, acá en el window.onload, onload, de ahora en adelante, de ahora en adelante, ojo, si tú quieres hacer una llamada síncrona, solo colocas http.get. Elegante. Y la URL. Bueno, yo quiero navegar a productos, llama el control slash y la clase se llama, bueno, y el método se llama listar productos. ¿Qué es producto? El controller. ¿Y qué listar productos? El método que va a devolver la cadena. Profe, y así nomás se llama. Luego viene el callback. Mostrar respuesta, ¿no? De productos. Mostrar respuesta de productos. Y ahí vamos a presentar en esta mostrar respuesta de producto una tabla. Pero momentito, tranquilidad. En el demo anterior, ojo, no es que yo estoy copiándolo de lo que tenemos, ¿eh? O sea, a ver, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos NET, tenemos capacitaciones, tenemos provías, tenemos el demo hoy día y hay el demo 8. Y en el demo 8 hay algo que por lo menos para las primeras clases lo vamos a usar constantemente. Entonces, ¿ves esta función que hice crear tabla? La voy a copiar y la voy a pegar en mi general. ¿Dónde está? En general. Entonces voy a minimizar ese HTTP. Y, pero, profe, ¿no podría hacerlo al estilo HTTP? Claro. A ver, vamos a darle el estilo. Le voy a poner var GUI, GUI, ¿está bien? GUI, así, GUI, de GUI, el constructor GUI. Y acá, obviamente, GUI, punto, crear tabla. Igual al function, ¿no? Necesitamos
¿Ahí está bien? Sí, falta el cierre de abajo. Nos falta esto. Ya, gui, baja, 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 baja. Ahí está. Retorna gui. Ahora, pero esto vamos a hacerle tap, ¿no? Ahora sí, entonces tengo gui. Y dentro de aquí tengo, bueno, acá se llamaba get y post en minúscula. Acá también pues, crear tabla. Pero miren, yo voy a tener varias tablas. Voy a tener tablas. Este es crear tabla, porque tengo una que se llama crear grilla. Así que este queda como crear tabla. Pasas la lista, el nombre de la tabla y n que es. Para el tema de los tabs, ¿no? Acá no, este no va a ser, no va a ser para tabs. Ya, entonces. Acá, profe, y a la hora que haga el filtro, cierto, ¿no? A la hora que haga el filtro, va a estar el problema. Mamma mía. Me va a retrasar. A ver, deme un minuto. Sí, pues, a la hora que haga el filtro, no hay problema. No hay problema. Aquí lo voy a hacer con todo y filtro. El crear tabla va a ser con todo y filtro. Ya. Entonces, voy a poner acá la lista, la tabla. Este nombre de tabla. No. En vez de nombre de tabla, voy a poner el valor del filtro. ¿Sí? La lista. Y el valor del filtro. Listo. Profe y. Ah, sí. Chispas. El valor del filtro. O puede ser el control mejor. Ya, eso lo pensamos ahorita. A ver. Esto está bien. Está bien. Está bien. Ya, esto no. Porque ahora sí va a estar, profe, va a estar en un div. Sí, va a estar en un div. Y el filtro. Ya, entonces, como va a estar en un div, ya no es necesario hacer esto. Nada de esto. Nada de eso. Ya, de frente, una tabla. Sí, una tabla. Así que inicializa de frente como tabla. Así, ya. Todo eso está bien. También está bien. También está bien. Y aquí ya no retornas HTML. Aquí de frente haces div.innerHTML. Igual a HTML. Y aquí también ya muestras dónde vas a mostrar el total de registros. El div span total. ¿Cuál es pan total, profe? Inner text igual. ¿Cuántos registros hay? Ah. Ya. Por ahora voy a aclarar mi variable contador que va a estar en cero. ¿Entendido? Contador está en cero. Y contador, bueno, ahorita. Todo el mundo va a entrar acá a contador. ¿Dónde está el for del i? Aquí, profesor. Ya, ahí coloco el contador. Ahorita va a entrar contador más más. O sea, siempre entra. Ahorita, ahorita. Y acá coloco el contador. ¿Sí? Entonces, todavía no estoy usando el filtro. Todavía está, ojo, está sin filtro. Entonces. Lo que hago acá es, si hay respuesta, entonces gui.crearTabla. Paréntesis, me pide la lista. ¿Cuál lista, profe? Ajá. Vamos a crear una lista. Respuesta.split. La data viene separada por punto y coma, creo. O codito, creo. Codito, creo que es. Cada registro viene separado por codito. Esto crea lista. Mando esa lista. Luego mando el div.
donde va a mostrarse que es div producto. Luego mando el span donde va a salir el total, que es span total. Y listo. Eso hace que se cree una tabla. Entonces tú estás programando en tres líneas. Una línea para traer, una línea para crear, o sea, recibir la data y crear un array, y otra línea para presentar. Profe, pero para filtrar, dame un minuto. O sea, primero veamos si funciona eso. Profe, falta el arranque, el startup. Ah, sí, tiene razón. Aunque creo que lo cambié, ¿no? No lo cambié. Voy a entrar acá a pepstar, root config, y ahora el controller se llama producto. Y ahora la acción se llama consulta. Producto consulta. Ya está. Ojo, traigo la data, recibo la data y pinto la pantalla. Ese es programar. Profe, no apareció la data. Debe haberse caído. No se cae, profe. A ver, debe hacer get. Vamos a poner ahí, control R. Sí entra y está vacío. Ah, chévere. O sea, sí entra, pero no trae data. Ah, hay que ver eso, la cadena de conexión probablemente. El procedure, profe. No ha puesto nada en el procedure. Se está cayendo. Y no está mostrando el error. A ver si se cae. ¿Dónde está su log? Supongo que está en provías. Log. Log del demo 9. No se ha inicializado la propiedad command text. O sea, no hay start procedure en castellano. ¿Eh? Bien, ahí está el log. Pero, profe, no me salió que se ha caído. Bueno, tío. A ver, ponle a pase else. Caso contrario. ¿No? Alert. Ocurrió un error en al obtener los datos. ¿Está bien? Porque si te da vacío, es que no ha obtenido los datos. Se ha caído. A ver que salga que se ha caído. De nuevo. Ocurrió un error al obtener los datos. Ahora sí, está controlando error. Voy a borrar el log. Y ya sabemos que se está cayendo porque el procedure no le hace especificar el procedure product listar. ¿Dónde? En el controller. Listo. Ahora sí, debe funcionar. Este para ver los errores, pues, ¿no? Y ahí está. 205 registros. Ah, su profe. Y ahora, cuando escriba un nombre en este texto, debería filtrarse acá. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se... que debo sacar este valor y en esta columna? Bueno, es simple. Bueno, no tan simple. Como hemos hecho algo medio genérico, ¿no es cierto? Necesitamos pasar dos cosas a esta tabla. Una es pasar cuál es la columna del filtro. Vamos a ponerle filtro col, la columna. Y la otra es filtro valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite eso? Ah, fácil. Filtro valor. Acá, mira. Acá hay un for. Ahorita aquí, esto es lo que pinta las filas. Esto crea las filas. Ahí están saliendo todas las filas. Entonces, ya no va a ser así. Ahora va a haber una condicional. Voy a hacer un... bueno, esto no va a ir acá, esto va a ir abajo. Ya, entonces, acá sí obtengo los campos, y luego de obtener los campos va a haber un if. Voy a preguntar, si filtro valor está en vacío, bueno, si está vacío, que salga todo el mundo. O, ¿qué pasa si no está vacío? Bueno, si no está vacío, o sea, debería haber una condicional. ¿Y cuál es la condicional? Ajá. Si campos, corchete, filtro col,
Esto me saca el valor de la columna. En este caso, de la columna 1 es la del nombre. Entonces, si, ojo, esta es la columna del nombre. Eso, esa columna del nombre, yo la convierto a minúscula para que no haya problema con la minúscula o mayúscula. Y busco si en esa palabra se encuentra el valor buscado, que es el filtro valor. Pero puede ser que me lo manden en mayúscula. Tu lowercase lo convierte a minúscula. Si es mayor a menos 1, significa que sí lo encontró. Si no, significa que no lo encontró. Esto es, hace que salga, cuando no busques nada, que salga todo el mundo. Les voy a copiar esto. Y eso que he puesto arriba es un código genérico que te permite buscar en cualquier columna un cierto valor en forma insensitiva. ¿Profesor, qué? Perfecto. Entonces acá, al inicio, mando vacío, la columna por la cual buscar es la 1. Y el valor al inicio es vacío. Entonces veamos si funciona. Deberían salir todos primero. Ahí está. Pero conforme voy escribiendo, automáticamente iré filtrando. ¿Profe, demorará? La verdad que me va a demorar un minuto. Menos. ¿Cómo hace eso, profesor? Ah, simple. Este txt nombre tiene un evento llamado onChain. Entonces, en el evento onChain, yo lo que voy a hacer es exactamente llamar a crear tabla, pero acá voy a pasar el this.value, que es el textbox, o sea, el valor del textbox. ¿Y eso es todo, profesor? Eso es todo. Así son mis códigos. Escribo A, S, no funciona, profesor. El onChain no es, onKey vamos a llamarlo. OnKeyApp. Ahí se programa. OnKeyApp. Ahora sí. Dele. A. S. A. Ahí debería salir. Dice que lista no está definido. Ah, mil disculpas. Como vamos a usar lista acá, voy a tener que poner global esta variable lista. Entonces, voy a colocar la variable lista arriba. Y acá, lleno la lista en memoria, muestro la pantalla y luego cada vez que presiono una tecla, nuevamente creo la lista. ¿Listo? Y miren, no son ni 10 líneas de código y ya está todo el filtro, utilizando una librería que yo mismo he creado. A, S, A. Nada, profe, no filtra. Tranquilo, tranquilo. Ya. A ver, al presionar una tecla, paso a la lista, el div, la columna y el valor. El valor disvalue, entonces hay que ver pues la lógica, ¿no? La columna 1 hemos pasado, ¿no? 0 es el código, 1 es el nombre. Entonces acá debe estar algo mal en el filtro. Si filtro valor es vacío, o si campos, corchete, filtro, col, que es la 1, tu lowercase, index of, mayor a menos 1, es decir, que si existe, pues. Entonces que aparezca. A ver, ¿y entonces por qué no se hace? Vamos a ver. ¿Se estará disparando el evento? Es lo que quiero ver. A ver. A. ¿Sí? ¿Y el valor cuánto es? A. Está bien. Pero no sale la cantidad de registros afectados tampoco. Caballero, va a tener que poner punto de interrupción en general. Aquí. ¿Qué está pasando acá? ASA. Ahí está, entró. Ajá. Perfecto. Filtro valor, ¿cuánto vale? AS. Ya. ¿Es vacío? Ah, ya. O es vacío. No, ahorita no es vacío. O chicha morada, index of. No, pues, profe. A ver, a ver, a ver.
En chicha morada se encuentra el valor as. Si es mayor a menos 1, si sí se encuentra, entonces va a entrar acá. Chicha morada no tiene la palabra as. A ver, 0, 1, está bien. Tu lowercase, está bien. Index of, a ver, el index of de repente me falla. Ah, ya sé, ya que está mal. El index of, le falta el paréntesis después del tu lowercase. Sí, ya detecté la falla. Acá me he equivocado a la hora de colocar. Es aquí es el paréntesis, no aquí. ¿Ya? A ver, un momentito. Sí, el index of es esto, que sea mayor a menos 1. ¿Está bien? Eso significa si se encuentra o no. Aunque pude usar el start with también, ¿no? A ver, miren. Observen. Observen. Escribo HG. A, S. Profe, cuando pone el mouse hay una listita que molesta. Esta lista se llama autocompletar. ¿Ya? No debería aparecer. Y después vamos a hacer una con eso, pero ahorita no quieres que aparezca, eso es fácil. Le colocas a esto autocomplete igual a off. Eso hace que no aparezca. ¿Ya? Si no, perturba lo que estamos viendo. Voy a parar y vamos a ejecutar de nuevo. Y observen, por favor. Hay 205 registros, ya no sale el autocompletar, mira, A, hay 159, S, hay 16, ASA, hay 2. Borro, borro, borro. ¿Sí? Y O, ahí está, ¿no? Bien, eso se llama filtrar. Ahora, esto es desconectado, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo internamente, en memoria, ¿no? No, o sea, no va al servidor, esto es local, esto es en JavaScript nada más, ¿no? Profe. Y si cambia un valor en el servidor, ya vamos a ver eso después, cómo cuando hay un cambio de valor, cómo se refresca esta data. Esa es otra cosa, o sea, con calma. Ahí está. ¿Sí? Y cuando veas esto, cuando alguien quiera ver el HTML, no hay nada. Cuando alguien quiera ver el JavaScript de consulta, traer la data, a ver, llamar al servidor, recoger la data, crear una lista, crear la pantalla y al escribir, al teclear, nuevamente filtrar, mandar un parámetro, ¿no? La columna donde vas a buscar y el valor que vas a buscar. ¿Listo? Esa es programación sencilla. A ver, muéstrenme su código que utilizan con React, con Angular, a ver si va a ser más chiquito que esto. No creo. O sea, no creo que hayas hecho una consulta para que filtres más chiquitito que lo que estás viendo ahorita en pantalla. Bien. Mírenlo bien, por favor, tómenle foto. Esa es la manera como programamos. Y acabas de ver desde cero que te estoy creando, desde cero, ¿eh? Te he creado ahorita el HTTP y el GUI. Poco a poco esta GUI va a cambiar. Luego también vamos a tener chart, una clase chart, y una clase poco a poco va aumentando, ¿no? Y aún así, no llega ni a 100K y un solo JS hace todo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pasamos a otro ejercicio. Esto fue texto contra grilla. Profesor, y podría, estos productos, podría trabajar, por ejemplo, ¿qué pasa si quiere traer los empleados que son 60 mil? Creo, ¿no? A ver, dame un minuto. Y lo hago en menos de 5 minutos. Quiero ver si les hemos enviado a todos los empleados que son 60 mil. No, no, 12 filas nomás. O sea, qué piña. Uy. Ya. Son poquitos empleados. No importa. Con cualquier otra tabla voy a hacer un repaso en 3 minutos para que vean que este código se ajusta a lo que tú quieras. Ya sé, profesor. Ahorita está buscando solamente por una columna. ¿Y qué pasa si desea buscar por una o por otra? O sea, por código, a veces por nombre, por dirección. Ya el siguiente ejemplo. Hacemos una que busque por cualquier columna, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece?